Veremos ahora, comprobaremos que el cuadrado de una suma no es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Desarrollaremos este polinomio y veremos que el cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo más dos veces el primero por el segundo. Lo desarrollamos como si no conociéramos la identidad notable. A más b al cuadrado sería a más b por a más b. Como hay dos miembros que están separados por una suma, haríamos el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. A por a cuadrado más ab más, ahora el segundo por el primero, más ba. Como se da la propiedad conmutativa, BA es lo mismo que AB, más B por B, B al cuadrado. Agrupamos términos semejantes y tendremos A cuadrado más B cuadrado más AB más AB es más 2AB. Es decir, lo que hemos dicho, cuadrado del primero más cuadrado del segundo más dos veces el primero por el segundo. A por menos B menos AB. Menos B por A es menos BA o menos AB. Y menos B por menos B menos por menos más B cuadrado. Y esto sería igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB. La única diferencia, los dos primeros términos tienen, son idénticos y aquí nos cambia el signo. La tercera identidad notable, suma por diferencia de dos términos que son iguales. Coincide el primer término y el segundo. Pues hacemos lo mismo que antes. Sabemos que suma por diferencia será la diferencia de los cuadrados del primer término y del segundo. A por A cuadrado. A por menos B menos AB. B por A, BA o AB más AB. Y más B por menos B menos B cuadrado. Más AB menos AB se nos va. Y nos queda A cuadrado menos B cuadrado. Bien, ¿por qué es muy interesante saber pasar directamente de aquí a aquí y no hacer el desarrollo? Porque habitualmente las identidades notables no será A y B o X e Y, sino que puede ser un monomio que sea, pues, por ejemplo, pues 3x cubo y cuadrado z a la quinta. Entonces, si directamente sabemos pasar aquí, ahorraremos tiempo. Segunda razón, que si nos dicen que factoricemos un polinomio y conocemos las identidades notables, directamente podremos ir de su desarrollo a la factorización. Ir de aquí hacia aquí sería factorizar.